bien, amigos, continuamos con mucho más de nuestro programa. Hoy conversando con el señor Julio La Cruz. Él es representante del Frente Lara Activa en nuestra entidad, obviamente. Y en la parte anterior hablábamos acerca de, bueno, lo que pasó en el Consejo Legislativo del Estado de Lara con este escandaloso caso de corrupción que deja mucho para reflexionar y mucho para revisar. Y ojalá realmente por el bien de todos, del Consejo Legislativo como institución, de los diputados, muchos amigos, muchos solidarios con nuestro programa siempre. Y es importante también destacar que en medio de estas situaciones pueda realmente investigarse, darse con los culpables y ojalá aparezca parte de ese dinero, aunque muchas personas le pueden decir uno, quizás es una ilusión, ese dinero debe estar invertido o debe estar en alguna otra parte, pero bueno, esperemos que aparezca porque son recursos para el funcionamiento de distintas instituciones en nuestro estado. En la parte anterior hablábamos sobre eso, pero es importante también conocer su apreciación porque ya quedan tan solo días para la inscripción de las postulaciones para las elecciones del próximo 6 de diciembre. Y ha llamado la atención que Tibisay Lucena se ha referido a la importancia de tomar en cuenta las decisiones en las primarias, tanto de la Mesa de la Unidad Democrática como del Partido Socialista Unido de Venezuela para la inscripción de estas candidaturas. ¿Usted cree que, por ejemplo, en estados como Lara, donde no se realizó una elección primaria, donde las decisiones aparentemente todavía están sujetas a ajustes por el tema de la paridad de género, puedan realmente mostrarse los nombres que deben mostrarse, van a ser entonces los candidatos que realmente quiere la gente estén dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, por ejemplo, para referirnos a ese tema? Bueno, yo la verdad que no puedo contestar por la Mesa de la Unidad Democrática. Pero usted como ciudadano en general. Yo, nosotros somos somos partidos políticos que estamos agrupados dentro de un frente a Lara Activa. Pero es una decisión que aquí en Lara no hicieron primaria porque la decisión del jefe de la Mesa de la Unidad, que es el gobernador Henry Falcón, que fue el que secuestró la oposición en el estado Lara, es el que tiene la última decisión de quiénes van o quiénes no van. De todas maneras, nosotros vamos en los próximos días a dar los nombres que candidatas y candidatos que nosotros vamos a presentarle al electorado del estado Lara en las próximas elecciones parlamentarias. El Frente Lara Activa. ¿Cómo será ese método en el Frente Lara Activa? Nosotros vamos a presentarle los candidatos. Aquí hay mucha gente preparada, gente de los gremios, gente de la sociedad civil, profesionales, políticos, hombres de productores del campo, empresarios que pueden perfectamente, que saben que les duele, que saben qué es lo que está sucediendo con el Estado y con Venezuela, que perfectamente pueden ser los portavoces ante una Asamblea Nacional, que lo que viene en la próxima, esta nueva Asamblea Nacional, que va a ser elegida el 6 de diciembre del 2015, tiene que haber un cambio total para ver si sacamos a Venezuela de la oscuridad donde estamos metidos, porque para nadie es un secreto que la situación económica que nos está agobiando a los venezolanos es dramática. Tenemos un desabastecimiento total en la parte de alimentación, en los productos de la cesta básica, los productos de limpieza, los productos básicos de la familia venezolana. Bueno, aquí realmente esto es asombroso, los repuestos. Uno va a comprar un repuesto que costaba ayer 500 bolívares y vamos a las dos horas después y ya cuestan 2.000 bolos. Entonces, esto es una situación alarmante. La situación económica nos está llevando a un problema realmente. ¿Qué ha hecho el Frente Lara Activa por mejorar esa situación? Y no me refiero tampoco en acciones como en el tema de recomendaciones, a propósito de lo que usted toca. Y me ha llamado la atención muchísimo porque particularmente desde principio de año la mayoría de entrevistados que hemos tenido de cualquier tendencia política e incluso de cualquier tema, desde salud, desde temas relacionados, no relacionados con la economía, terminan tocando el tema de la situación económica de nuestro país. Quisiera saber cuáles son las recomendaciones. Mira, nosotros le hemos hecho recomendaciones. Cuando nosotros fuimos candidatos a la Asamblea Nacional en el otro periodo, nosotros hicimos recomendaciones tanto al Ejecutivo Nacional y también planteamos lo que nosotros podíamos hacer dentro de una Asamblea Nacional en los diferentes ámbitos. Nosotros les tenemos una propuesta al país. Nosotros queremos tratar de enrumbar la situación económica y política y social del venezolano. Nosotros tenemos propuestas,
Pero para hacer realidad esa propuesta tenemos que llegar a cesar a los puestos realmente donde se puedan tomar decisiones, como en este caso la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional es donde se discuten las leyes, donde se impulsan las leyes, donde se aprueban los créditos para la mejora en los estados. Ahí tenemos que llegar. Y para eso necesitamos una nueva asamblea que realmente esté en comunicación con el pueblo para poder solventar los problemas que estamos padeciendo los venezolanos. Por eso nosotros le pedimos a los venezolanos y venezolanas que este 6 de diciembre salgan a votar. No podemos quedarnos apáticos a esta situación. Nosotros le Usted menciona la palabra apatía. ¿Hay apatía en estos momentos en nuestra sociedad, entre nuestros electores? Mira, sí, ese porcentaje de abstención siempre ha existido dentro de las elecciones. Nos da a entender que la gente muchas veces es apática a esto. Por eso que ya hoy en día es necesario de que todos los venezolanos y venezolanos tengamos que tomar una decisión. O dejamos que el país se termine de deteriorar y se vaya al abismo, o salimos todos a protestar. ¿Quiénes son los responsables del deterioro de nuestro país? En los últimos años, los que más han mandado en el país, pues, tenemos 17 años de unos gobiernos que en nada han beneficiado. Habrán algunas cosas, por ejemplo, algunas misiones que han ayudado al colectivo, pero en otras, por favor, en el aspecto económico y en el aspecto de la producción, en el aspecto de las expropiaciones. Se han expropiado fábricas, se han expropiado cultivos, se han expropiado, ¿y realmente para qué? Porque lo que se han hecho, por ejemplo, lo de Aguisleña, que se expropió, ahí está el resultado. Una compañía que le daba asistencia técnica y le daba recursos financieros a los productores, a los pequeños y medianos productores, ¿verdad? Para la producción del alimento para el venezolano, fue expropiada, y ahí está el resultado. El resultado que se estancó y se ha perdido mucho dinero en muchas decisiones que se han tomado equivocadamente. ¿Usted cree que en este momento estén dadas las condiciones para conversaciones sinceras entre los sectores productivos de nuestro país, entre los empresarios y el gobierno venezolano? Pero bueno, ¿en qué se hizo un diálogo y no se llegó a nada? Uh-huh. Aquí el gobierno propuso un diálogo y con el sector, en este caso el sector político, no se llegó a nada. Aquí se llegó fue prácticamente una repartición, una pedidera, como se dice popularmente en la calle. Aquí no se llevaron cosas concretas, cosas que decirle al gobierno: nosotros queremos que en el sistema económico, el sistema agroproductivo de Venezuela, bueno, vayamos hacia un norte que realmente saquemos a la producción de Venezuela. No se llevó nada en concreto. Se llevaron, fueron apetencias personales y partidistas, y no se llevaron un programa, un proyecto de país, que es lo que nosotros le hemos dicho a Venezuela, que es que no hay un proyecto de país. Nosotros le estamos presentando un proyecto de país diferente. Nosotros queremos que realmente este país salga adelante. Se han hecho muchos diálogos. Aquí, en estos días, acaba de terminar la asamblea anual de Fedecámara. Bueno, y los empresarios le pidieron al gobierno que participara en el diálogo con ellos, que llegara a un entendimiento. Bueno, y el gobierno se hace sordo a esa petición. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que si queremos realmente cambiar esto, bueno, aquí hay una oportunidad. No es que vamos a salvar a Venezuela y vamos a sacar de una vez a Venezuela de una vez a flote. No, pero tenemos que dar pasos. Y el primer paso que podemos dar ahorita es a través de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre. Tenemos que llevar hombres y mujeres que estén concentrados, que estén interactuados con la realidad del país, con la problemática del país, productores, gremialistas, gente que realmente le duela a Venezuela. No gente que vaya nada más a cobrar 15 últimos o a vivir de que los partidos políticos vivan de los diputados que sean electos ahí. No, queremos llevar hombres y mujeres que realmente les duela el problema de las universidades, que ahí está el problema de las universidades. Hombres que les duela realmente el problema del campo, de los productores del campo. Hombres que les duela el problema de la industria. Hombres que les duela el problema de la salud. Hombres y mujeres que les duela el problema de la educación, de la inseguridad. Eso es lo que queremos. Queremos un cambio totalmente diferente en Venezuela. Y para ese primer paso hay que ir a una Asamblea Nacional diferente, plural, que realmente vayan hombres y mujeres
que les duela el país. Eso es lo que queremos. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso vamos a conversar acerca de la solicitud que en su momento usted hizo al Poder Electoral para un referéndum revocatorio de Henry Falcón. Vamos a estar conversando de eso. Tenemos detalles importantes de acuerdo a la información que comparte el señor Julio Lacruz. Él es representante del Frente Lara Activa. Ya venimos.